Buenos días, Leo. Gracias por conectarte. ¿Cómo está esta semana? ¿Cómo comienza la semana? Momentos de duro, digamos, a nivel del tema que tú manejas, que son los seguros, es como tal, el inicio de lo que es la inscripción o registro en el sistema de salud. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Buenos días, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bien. todo? Sí, full, full de trabajo, la Full verdad. de trabajo. Ya estás activo a esta hora de la mañana. Desde el 1 de noviembre no ha parado esto, gracias a Dios. El público está súper receptivo, mis clientes están súper animados, me llaman desesperados. ¿Qué Créeme que lo estoy llamando. es lo primero que te piden las personas? ¿Qué es lo que más tiene demanda? ¿Es conocer sobre el sistema de salud? ¿Conocer de cuál es el seguro que más le conviene a la persona? ¿Qué es lo que más solicitan las personas, Evo? Ya mis clientes tienen conocimiento del seguro, ya yo los he educado durante años, entonces ellos ya más o menos saben cómo funciona el sistema acá de Estados Unidos. De todas Okay. maneras, siempre hay incertidumbre al respecto, siempre hay, mire, ¿cómo es que es esto? ¿Y cuánto es que voy a pagar yo por entrar a una sala de emergencia? Ese es el susto más Claro. grande. ¿Cuánto voy a pagar yo por un copago de un examen que me tengo que hacer? Esos son los sustos básicamente más grandes. Tengo clientes que me llaman incluso, mira, me siento muy mal, pero yo no voy a ir al médico. ¿Pero por qué no vas a ir? Porque no sé cuánto voy a pagar. Entonces ese susto que les da a ellos, y es normal porque a todos nos da, ir a una sala de emergencia, un hospital, y que sean $8,000, porque así son, o más, entonces uno se asusta. Entonces yo le digo, tranquilo, que lo que vas a pagar es esto. Cada plan tiene su monto predeterminado, yo se lo explico, y si me llaman en ese momento, yo también se los digo, se lo aclaro en ese momento para quitarle las dudas, porque yo sé que hay mucho miedo en ese momento. Pero básicamente es. ¿Cuánto es, o sea, a la hora de una situación, de una emergencia, Evo, qué es lo que uno debe pagar en todo caso, Okay. a la hora de una emergencia que tengas, si no es, digo, si estás asegurado y si no estás asegurado, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, por Bueno, ejemplo? yo a mis clientes les he enseñado, okay, le informo acá a toda la audiencia que nos está escuchando. Hay dos centros especiales para atención médica como tal de primaria. Está los Urgent Care, que es centros de urgencia que usted va a acudir siempre y cuando su vida no corra peligro, okay. Si su vida corre peligro, usted no va a un urgent care, usted va directamente a una sala de emergencia o a un hospital. Y la sala de emergencia o un hospital son más costosos los copagos, obviamente, pero trabajan las 24 horas y le van a atender cualquier condición que usted llegue. Los urgent care lo van a atender por lo menos una fractura, un dolor de cabeza, un COVID, una enfermedad, cualquier cosa que usted tenga menor, que su vida no dependa de ello, así como esa tos que le acabo de hacer, y después hay un urgent care ahorita. Claro. Pero no por eso voy a una sala de emergencia o un hospital, a menos que, como les digo, su vida dependa de ello. Si su vida depende de ello, usted va a un urgent care, usted lo van a, de una vez, lo van a mandar en ambulancia a una sala de emergencia o un hospital. Y esos costos sí son más costosos, ¿ok? La sala de emergencia o un hospital puede rondar entre los $1,200 mínimo, con seguro, ¿ok? Con seguro, hasta los $3,500, con seguro. Ahora, sin seguro puede ser lo que le pasó. Pueden ser $18,000, $20,000, $40,000. Una sala de emergencia en un hospital. Estuve en la sala de emergencia y no me hicieron nada. $40,000. Ojo, no he escuchado 1,000 casos de eso. No. ¿Y qué hace esa persona en ese caso? 40 mil dólares no lo tiene cualquiera en el bolsillo. Por lo general hace un arreglo de pago con la institución médica, entonces quedan pagando, ellos arreglan $1,000 mensuales, etcétera. Por lo general le ponen, bueno, pues te puedes pagar $1,000 mensuales con una tasa de interés módica, pero igualito, $40,000 se está subsidiando una inicial de una casa. Entonces, por eso yo le digo a la gente en este país, es importante, es imprescindible contar con un seguro médico, porque si no, usted se quiebra. Nadie, yo le he escuchado quebrarse por tener un seguro médico, nadie. Ahora, al caso contrario, muchos, ¿ok? Entonces la recomendación, definitivamente es buscar la manera de incorporarse al mercado de salud, es decir, tener un Totalmente, seguro. totalmente. Y ahorita, en este momento, el mercado de salud está abierto. Está desde el 1 de noviembre, repito, hasta el 15 de diciembre. Y usted entraría en cobertura a partir del 1 de enero. Seguramente lo van a extender, ¿okay? Después del 15 de diciembre, usted va Okay. a tener cobertura, pero para el 1 de febrero. Entonces, no espere a último momento. Por lo general, en diciembre es donde hay más excesos, donde usted se enferma más, comió más hallaca, tomó un poquito de más de la cuenta. Entonces, todos esos problemas se ven reflejados en enero.
Y el mismo diciembre, entonces no espera a quedarse sin cobertura ni en enero ni en diciembre, porque son los meses más caóticos del año. Claro, por supuesto. O sea, este es el momento, este es el instante ideal para poder hacerlo y no esperar, porque siempre hay gente que lo hace al final, ¿no? O sea, espera hasta el último momento. Así es, así es, Como, tal cual. bueno, eso es lo que tienen que hacer en este momento, es buscar activarse en ese sentido. Y a la hora de tomar una decisión, ¿o qué debe prevalecer para tomar una decisión de qué tipo de seguro, qué tipo de póliza también, en todo caso, debería ser la más conveniente para cada quien? Yo ¿Qué recomiendas tú? estudio cada caso por separado, por cada persona. Como es individual, cada caso es individual también. No es lo mismo una persona que tiene un ingreso bajo a una persona que tiene un alto ingreso, una persona que depende de dónde viva o qué necesidad médica tiene, cuánto médico necesita usar, cuántas medicinas necesita tomar esa persona. Todo eso es distinto. Y yo evalúo cada caso entonces y dependiendo de cada persona le coloco el mejor plan idóneo para esa persona. También le coloco un plan complementario que les va a proteger a esa persona de la parte económica en este país, que es sumamente importante. La gente no se olvida de que, bueno, tengo un seguro y ya por tener un seguro de salud, yo me siento protegido 100%. Y no es así. Porque el caso de que usted esté hospitalizado y deje de trabajar, entonces nadie le va a pagar esos días que usted esté hospitalizado y usted se va a preocupar más en salir a trabajar, ¿ok? Y conseguir dinero que recuperarse y tener esa paz, esa tranquilidad mental. Que le viene a estos seguros, no lo ofrece más nadie. Entonces, porque no hay ningún amigo que usted le va a venir, toma, aquí tienes 100 mil dólares para que estés esos meses que estuviste hospitalizado, esos 10 días, yo te los doy. Eso no va a existir aquí. ¿Okay? Para que usted se quite esos pajaritos de la cabeza, eso no pasa en este país. Lamentablemente no es que no haya solidaridad. Sí hay, de hecho hay mucho crowdfunding y la gente los ayuda, pero tienen que pedir GoFundMe y Claro, tú no pero tienes que esa no es la necesidad de eso. solución, esa no es No es la la. solución. No puede estar todos los días, ni tengo fomi, ni tengo fomi, pues nadie te va a creer al final. Te consulta Leo, ¿cuál es la edad máxima que debe tener un hijo para incluirlo dentro de un seguro familiar? La edad mínima para inscribirlo son 18 años solo. O sea, si una Okay. persona quiere inscribirse en el mercado de salud, son 18 años mínimo. Ya que Max. una vez que pase los 18 años, ¿tiene que hacerlo por su cuenta? No necesariamente, puede estar hasta los 25 años, siempre y cuando está estudiando esa persona, hasta los 25 años como dependiente del padre. Después de ahí tiene que presentar ya una carta que está estudiando, que tiene una necesidad especial, que no puede trabajar por sí solo, etcétera, etcétera, y entonces lo pueden colocar como dependiente igualmente. Ya, entiendo. Te consultan, ¿esto va unido a los taxes? Sí, No sé qué tiene que ver, es ¿sí? correcto. Sí, El perfecto. Obamacare o ACA o Affordable Care Act, que se llama el plan sostenible o que uno puede pagar, está basado en los impuestos que usted paga. ¿Okay? Dependiendo del número de taxes que usted paga, usted recibe un crédito fiscal que se llama. Ese crédito fiscal es lo que hace que el seguro le quede más económico. Y sí, va a depender, obviamente, está ligado a eso. Ya, siempre está ligado de una manera a lo Siempre. que ganas o lo que no ganas, ¿no? O Correcto. sea, mientras más ganas, o mejor dicho, mientras más declaras, Menos digamos que crédito fiscal te dan. menos O sea, crédito el seguro te fiscal. sale más costoso, pues. El que más gana, más paga. Así funciona este país. Así funciona. Y los, ojo, y los, y lo, el seguro como tal se distorsiona, porque por lo menos una persona que paga poquito, el deducible es muy económico, puede ser cero, inclusive casi siempre cero. Claro. Y el máximo bolsillo, que es lo que usted tiene que pagar en el año por gasto médico asociado, puede rondear entre 3 mil dólares, 2 mil dólares, algo así. Ahora, si usted ya gana más, usted va a pagar 9.800 dólares, que es lo que corresponde para este año el máximo bolsillo. ¿Okay? Sí. Y todos los copagos se distorsionan de 0 o 10 dólares que usted paga por una consulta a un médico primario o especialista, usted va a pagar 100 dólares o más. Eso va a depender de sus ingresos y la zona donde viva. Y también incluso las medicinas que puedas adquirir, ¿no? Total, todos los copagos están supeditados a eso. Sí. Y Empieza no, desde 0 dólares. yo recuerdo cuando yo llegué a este país que yo pagaba cero, cero, por cualquier cosa. Ya Correcto. eso existe. Eso cuando no teníamos dinero, ahora que ya. No es que somos millonarios, ojo, hay que No, aclarar eso también. claro. Ojalá somos millonarios en salud, pero en dinero, usted no es que necesariamente tiene que ser millonario para pagar más. Le digo más o menos, entre 20 mil dólares es un salario básico de una persona en este país. Nadie vive con 20 mil dólares, ¿ok? Menos en Miami.
Pero ese más o menos para que le quede económico. Ya después de ese rango, 30, 40, 50 mil dólares, una sola persona, ya ese seguro no le queda barato. Para que una vez quitarle los mitos y las leyendas que hay en la calle. Entonces, si hay, si se puede ajustar, si tú puedes hablar con su contador y puede llegar a un ajuste dependiendo de los gastos que usted tenga, todo eso va a influir. Entonces puede quedar un mejor seguro para usted o no. ¿Okay? Pero eso para que se quiten los miedos. Asesórese. Lo más importante es estar asesorado con un especialista. Te consultan también acerca, así como te consultaron de los menores de edad o personas hasta qué edad, también te consultan cuando son mayores, hasta qué edad en todo caso, es decir, 75 años o 80, ¿cuál es la edad, digamos, para que sea dependiente de una, en este caso, de su hijo? En el caso del Obamacare, como mal llamado, pero así se sigue llamando, gracias a Dios no hay límite de edad, ¿okay? La edad que tenga, yo he asegurado a personas de 90 años, 97 años, y lo aseguran sin ningún problema. Y lo mejor de todo, con cualquier preexistencia que puede llegar a tener ese señor, lo van a asegurar. Entonces es una bendición más que todo. Cualquier tratamiento que tenga cualquier persona de cualquier edad va a ser atendido y pagado. Eso no lo hace ningún seguro del mundo, para que ustedes sepan, a menos que sea un seguro de estos socialistas de los países españoles, europeos, perdón. Todos esos países tienen son básicamente socialistas y la salud como tal está incluida, ¿okay? Entonces usted no paga nada ya y le cubren todo. Acá sí tiene que pagar todo, a menos que esté asegurado. ¿Qué le recomienda EO a una persona que vaya de vacaciones o en este caso venga aquí a Estados Unidos de vacaciones? ¿Hay algún seguro especial de vacaciones? Yo Sí, recuerdo haber tomado sí. en algún momento algún seguro de Sí, turista, son ¿no? seguros, se llaman seguro de viajero, tienen cobertura hasta por $1 millón, son súper, súper económicos, la verdad. Nada más cubre lo que se llama accidentes o enfermedades accidentales. Enfermedades accidentales puede ser una piedra, un riñón, un apendicitis, un infarto inclusive, pero no le va a ACV, atender por ejemplo. correcto, no le va a atender un cáncer ni un tratamiento de cáncer, va a ser Claro. paliativo y punto. No es que mira. Porque a la gente juega vivo, yo voy a poner un seguro de esto, tengo una enfermedad preexistente y me voy para otro país, digo que tengo una enfermedad. No le van a cubrir el tratamiento, solo le van a cubrir algo paliativo, para aliviarle el dolor del momento y para su casa. Yo me ¿Okay? sonrío porque tú dices que se la dan de vivo. Se han visto casos, me ¡Uf! imagino. Te lo digo con razón. Claro, hay mucha gente que de repente dice, voy de vacaciones, pero tengo este problema que tengo que, y bueno, a ver si de repente el seguro me Claro. lo cubre, seguro Y internacional. podría no culparlo, porque tú dices, ante la desesperación de que no tengo ningún seguro y ningún seguro me va a cubrir a esa enfermedad, yo me pongo por lo menos esto y veo si pasa, ¿ok? Por lo menos un tratamiento. Hay muchas personas en Estados Unidos, créanme, hay 350 millones de personas y más de la mitad de personas estoy seguro que no tienen seguro en este país, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Por desconocimiento número uno. Antes las personas pagaban muchísimo por un seguro de salud y por lo tanto quedó ese concepto y la gente ni siquiera trata de asegurarse porque entiende que un seguro cuesta más o menos $1,000 por persona. Y es la verdad, ¿ok? Ojo, y Solo que esto no ocurre nada más que con migrantes, esto ocurre con con ciudadanos de este ciudadanos, con todo el mundo, todo el que iba aquí a este país. ¿Qué pasó? A raíz de esa ley que se dictó con el señor Obama en su primer mandato. Los seguros le otorgaron crédito fiscal a las personas y lograron que ese seguro quedara más económico, ¿ok? Más económico es que todos podemos tener acceso a un seguro realmente. Y el seguro, créanme que este seguro es una bendición. Yo tengo muchísimos clientes que han padecido cualquier tipo de enfermedad y ha sido cubierta en su totalidad. Salvo cosas que tienen que pagar, se llaman copagos. El seguro no cubre el 100% de los tratamientos. Ningún seguro cubre el 100%. Entonces, por eso es que existen otros planes que usted tiene que tener por su tranquilidad económica. Si va a pagar más, sí va a pagar más, pero créame que esa tranquilidad no tiene precio. A la hora que usted o un familiar suyo esté internado en un hospital o padeciendo una enfermedad, usted va a agradecer a ese asesor que fue insistente con usted y le colocó un seguro completo, ¿ok? Un seguro de esto de protección total. Eso no tiene precio. Créame que la tranquilidad en este país no tiene precio. Te consulta, Neo, si un hijo es independiente, digamos, con su salario Económico, ¿ok? y vive en el mismo hogar de los padres, tengo casos así, ¿se suman los ingresos si están en el mismo seguro? No, o
Si el niño o la persona, pues ya un adulto, declara independientemente, él su seguro es aparte, aunque vive en el mismo lugar, no tiene nada que ver. Ahora, si es dependiente de los padres, aunque él trabaje y lo coloquen como dependiente y él tiene un ingreso, ese ingreso suma al ingreso familiar. Entonces, por eso yo a veces le digo, ¿cuánto gana tu hijo? No, gana $7,000 el mes. Bueno, $7,000 todavía no puede estar solo, mételo dentro del tuyo. Ahora, gana más de $12,500, $13,000, tiene que declarar aparte. Bueno, podría declarar con el papá, ojo, o con la Claro. mamá, pero le va a subir los ingresos, todo se suma. Claro. Por supuesto. Miren, Oliver Suárez es asesor de seguros. Él, bueno, ya tiene con nosotros un buen tiempo. Hemos trabajado juntos durante bastante tiempo y pueden contactarlo bien sea por sus redes sociales que te están preguntando. Por eso lo estoy comentando, @eo.ayuda y es un número telefónico, el 954-842-8875. De todas formas, lo repetiré en breve. Me comentan aquí, me ofrecen el seguro del empleador, pero tengo Florida Blue. ¿Me cambio o continúo con el mismo por el problema de los taxes? Comenta Osley. Eso va a depender de qué tan bueno es el seguro que te están ofreciendo. No todos los seguros que te ofrece el empleador es mejor que el otro. Que el que tienes tú en Florida Blue seguramente es muy económico. Y ojo, me pasó a mí. Yo tuve Florida Blue cuando empecé así como serio, que no teníamos grandes ingresos. Teníamos un ingreso modesto y pagaba nada. Y los servicios eran una maravilla. Cuando empecé a trabajar ya, que me contrataron, me pusieron el seguro de la empresa. Pagaba $1,500 mensuales de seguro y cualquier especialista que yo fuera eran $200 la consulta. O sea, el seguro fue terrible. La verdad no me gustó a mí. Pero usted compare los beneficios. Yo le digo a todos mis clientes o prospectos, dame los beneficios que te están ofreciendo. Si el seguro que te están ofreciendo es mejor, yo le digo, tómalo. Yo soy súper transparente y yo no me voy a quedar con Así. nadie. Mira, si el seguro que tú tienes es mejor, yo no te voy a engañar. Ese seguro es buenísimo, tómalo y ya está. Si ahora, si yo te puedo mejorar, con mucho gusto. Claro. Y te preguntan si la persona viene de visita a Estados Unidos, se queda y pide asilo, ¿puede asegurarse mientras le llega su permiso y su social, etcétera? Anteriormente sí, ahorita eso lo regularon muchísimo, pero muchísimo. Entonces ahora sin socia no están dejando asegurar a nadie. De hecho, clientes que yo tengo de años, ¿ok? Que los papás tienen por lo menos, tienen permiso de trabajo y social o una visa de inversión que le dan social y permiso de trabajo a los padres, pero no a los hijos, entonces tengo problemas con los hijos ahorita. Pero vamos a ver qué se está haciendo dar. Créame, pero hasta ahorita no puedo asegurar a nadie sin Social Security. ¿Qué hay de cierto, Eo, que si tienes un trámite migratorio deberíamos de cambiarnos de seguro porque, no sé, pregunta, porque Trump mira estos seguros de Obama como Florida Blue? No, eso no es verdad y siempre se ha planteado eso no es verdad. Ahora sí les aclaro, hay una cosa que se llama Medicare. El Medicare es para ciudadanos americanos nacidos en el país. ¿Qué pasa? Yo vengo con mi muchacho, mi señora embarazada y da luz aquí. Y entonces le ponen Medicare al muchacho y yo obviamente yo no tengo ni siquiera un papel de nada, ¿ok? Pues estoy entrando ilegal al país y mi muchacho nació acá. Al muchacho le ponen Medicare, ¿ya? Pero cuando el fiscal de inmigración, si usted va a hacer un proceso de migratorio, él sí va a mirar eso, porque usted tomó un beneficio que no le correspondía, porque es hijo de ciudadano, sí, y ciudadano nacido en el país, pero usted no es ciudadano, usted ni siquiera tiene un estatus migratorio acá en el país. Yo le recomiendo a esas personas que si pueden, tomen entonces lo que se llama a través del Obamacare, que le coloquen un seguro. En el momento que usted tenga un Social Security y tenga permiso de trabajo, tome el seguro como tal. El niño no le va a costar nada, más bien le va a poner el seguro más económico. Le ponen Medicare porque no tienen conocimiento. Ojo, el Medicare es buenísimo, pero es para ciudadanos americanos. ¿Okay? Esto me lleva a preguntarte algo que me parece que es importante en estos momentos. ¿El triunfo de Donald Trump puede afectar el sistema de seguros de salud en estos momentos o cuando una vez que asuma el poder? Tú haces así, sale una cosita para arriba. Yo debería hacer un signo de interrogación así para ver si sale, pero no aparece. Eso es un interrogante que yo no puedo responder en este momento. Ojalá que no. Seguramente él quiere hacer una inspección de eso, una revisión del seguro. Él en su mandato anterior planteó cambiarlo, planteó eliminarlo. De hecho, el Congreso en ese momento se lo impidió. Ahorita, como el Congreso lo tiene todo a su favor, no sé, yo
No te puedo responder. Es Ojalá que no. factible, pues Es factible. factible, pero de todas maneras, para quedarnos todos tranquilos, hay más de 16 millones de personas con este seguro. Él no tampoco es loco para decir, vamos a quitar esto y ya está esta gente sin seguro, porque si no, él va a tener que colocar algo, porque eso sería un suicidio político. Claro, claro. Entonces, no creo que haga eso y es perjudicar a las O sea, puede personas. haber Yo tengo. modificaciones, pero no sabemos primero que nada cuáles serían esas modificaciones, ¿no? Correcto, correcto. Nadie sabe, entonces, bueno, hay que esperar a ver. Bueno, pero Amanecerá y veremos. aquí te consultan, ¿quiere quitar los beneficios porque te afectará la residencia? ¿Esto es verdad? No, tampoco es verdad. O sea, para que entiendan, cuando aquí la gente dice, no, que se están aprovechando del sistema o estoy tomando un beneficio del sistema, es por lo menos esos food stamps que ofrecen, están las casas que dan gratis a las personas, dan comida gratis, el tal Medicaid, que también es del sistema, que no puede aprovecharlo usted, pero el Obamacare, usted le otorgan un crédito fiscal cuando usted paga sus impuestos. Por eso es que usted puede acceder al sistema, si no, no puede. Sencillamente como eso. Entonces, usted paga impuestos, le están dando un beneficio. Así como la salud es gratuita, entre comillas, la seguridad es gratuita, etcétera, etcétera, le ofrecen ese crédito fiscal para reducir el costo de su seguro. Pero no es que usted está obteniendo un beneficio, me estoy robando, le estoy quitando algo a alguien. No, usted está pagando, aunque su seguro sea cero y usted pague $0 mensuales, usted está pagando impuestos. Y eso es lo que le otorga ese $0 mensuales. Bueno, una consulta más para ir cerrando con Eo. Soy estudiante internacional, me dicen que mi seguro ya no lo puedo tener. ¿Qué puedo hacer? El problema con los estudiantes internacionales es eso, que no tienen Social Security. Antes, bueno, hay seguros internacionales para estudiantes, ojo, eso sí hay, que no es el seguro de viajero que hablamos al principio, son seguros internacionales. Estos son short term, hay que pagar año a año, como todos, ojo, pero este seguro sí son privados de empresas sin el crédito fiscal, o sea, que no son económicos, puede costar desde $1,000, pero no son tan caros tampoco, $1,000 porque son muchachos. $1,000, $1,500 al año. Puede salir esa prima más o menos y te asegura por $1,500,000, $1,500,000, que es bastante, con eso quedarías asegurado. Una última consulta que me llama la atención muchísimo esta pregunta. ¿Existe un seguro de emergencia que no pagas al mes sino cuando se presenta una emergencia? Buena pregunta esa. Ahora no sabes, A no ver, tienes idea. todos los seguros tienen una prima mensual. Eso seguro es que, mira, que me Claro, enfermé. es que me parece raro. O sea, Choqué el carro y ahora lo voy a claro. asegurar. Ese es el concepto que tenemos. Me llama, mira, me rompió una muela, quiero un seguro dental. Así no funciona. Lamentablemente no funciona así. Tienes que tener un seguro y que esté activo, porque lo que, ojo, el seguro, lo repito, cubre condiciones preexistentes, sí, pero no es que me dio un infarto ayer, fui a la clínica ayer, me pusiste la póliza hoy y me va a cubrir. Eso no te lo va a cubrir, para que estemos todos claros, ¿ok? Entonces, el seguro es para tenerlo, como decía Gilberto, para tenerlo y no Exactamente. necesitarlo. En vez de Pero preferir entonces queden sin tenerlo y él. no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así es. Eo, gracias, como siempre, sí, por permitirme conversar contigo. Interesante este tema, sobre todo de lo que pudiera venir en torno a los cambios políticos que vienen y se avecinan a Estados Unidos. Gracias a E. Oliver Suárez. Voy a repetir su número que me lo pidieron nuevamente. 954-842-8875. Si no lo recuerdan, contacten directamente a eo, arroba eo.ayuda, entren a su cuenta e igualmente van a tener los números telefónicos. Gracias, Eo. Gracias, Sergio. Un abrazo, hermano. Saludos. Feliz semana. Igualmente.